buenos días a todos. Les saludo en este nuevo programa de DGEST TV, en este inicio de año que estamos emprendiendo con nuevos proyectos, como siempre con muchas ganas, como siempre con mucha creatividad. Y este programa, para iniciar el año, tenemos dos invitados especiales que sin más preámbulos quisiera que abordáramos primero con la maestra Estela Guerra. Buenos días, Estela. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Bien, pues contenta de tenerte aquí. Pues gracias por invitarme, muchas gracias por el espacio. Qué gusto regresar a DGEST TV. Sí, Estela, a mucho tiempo, muchos de ustedes la conocen, ha estado dirigiendo el programa Poesía, Voz del Espíritu, y esta vez invitamos a Estela para que nos dé a conocer una vertiente distinta de su trabajo de creación literaria, porque muchos la conocen, que venían poetas invitados por ella, que hablaban de su creación, que hablaban de su obra, pero pocas veces Estela tenía la oportunidad de hablar de su propio trabajo, de leer sus poemas. Y en esta ocasión, no solamente poemas, sino la hemos invitado para que lea sus cuentos, porque además de poeta, cuentista, también cronista. La imaginación y la creatividad se dan abundantemente en Estela. Entonces, yo quiero dejarle la voz para que aprovechemos todo el tiempo posible, que nos lea cuentos, que nos diga cómo es que ella hace este trabajo creativo. Y hablando de trabajo creativo, les adelanto un poco que vamos a tener aquí a un amigo que invitamos, a Luzán, ahorita se los presento, para que nos hable acerca de la creación de las canciones, cómo es que él hace canciones, cómo es este trabajo creativo que ejercita todos los días, y que nos va también a dar una muestra cantada de lo que él trabaja las canciones que él mismo ha estado creando. Entonces, primero con Estela. Estela, léenos algo. ¿Qué te gustaría comenzar? ¿Poesía? ¿Cuento? Ay, pues mira, esta vez, como bien dijiste, lo que traigo son algunos relatos o cuentos, pero antes de leer, de hacer una breve participación, sí quisiera señalar que, pues ojalá este programa sea de utilidad para nuestros alumnos de secundarias técnicas, porque pues ese es el propósito, ¿no? Y no nada más de secundarias técnicas, si el programa llega a más público, mucho mejor. Pero está pensado, y de hecho mi trabajo literario surgió gracias a mi ejercicio como docente, porque la juventud siempre me reporta demasiada energía y por alguna razón creatividad. Entonces, de este libro que se llama Niebla en el Camino, cuentos y relatos urbanos, publicado por la Universidad Nacional Autónoma de México, les voy a leer este, a ver, déjenme ver, ya había escogido uno y como siempre ya se escondió. Este libro, este cuento, que tiene que ver con la escuela, y lo hice justo cuando estaba estudiando, se llama Vacío. Vacío. Como siempre, salí con retraso hacia la escuela. Subí al carro y rápidamente lo puse en marcha. Presioné el acelerador mientras las imágenes cotidianas de las calles pasaban veloces ante mis ojos. Tuve la impresión de que había algo raro en ellas, pero no hice caso y seguí mi carrera. Llegué y estacioné mi automóvil en el lugar de costumbre. Caminando hacia el salón de clase, sentí en mi rostro el viento que mecía ligeramente las hojas de los árboles y arrastraba de vez en cuando algo de polvo y basura. A través de la ventana de una oficina vi un cuadro colgado en la pared que mostraba solo un fondo blanco. Pensé que sería una pintura surrealista donde se veía el vacío o la nada, pero la prisa por llegar a mi destino me hizo olvidar la idea. En el pasillo siguiente había un cartel que debía anunciar algo, pero también estaba en blanco. Una sensación de vacío empezó a inquietarme cuando me di cuenta que había olvidado la razón de ir a la escuela. Mi inquietud aumentó al entrar al salón de clases, pues no encontré pupitres, ni alumnos, ni pizarrón, y a través de las ventanas no se veía ningún otro edificio. También había desaparecido el paisaje y el color del cielo. Giré para regresar, pero tampoco vi el pasillo, ni el estacionamiento, ni los árboles o la basura. Quise sacar mis anteojos, pero no encontré la bolsa ni mis manos. Hubiera querido correr aterrada, pero no sentí el piso y tampoco estaban mis pies. intenté gritar y mi voz ya no sonaba, o no sé si ya no oía, si tenía oídos, boca o garganta. Supuse que estaba soñando, que tenía una pesadilla y despertaría al llegar al colmo de la angustia, pero después ya no sentí ni vi nada, y tampoco desperté. Por eso se llama vacío. Qué impresión. Que, a veces uno cuando está haciendo las cosas le pierde el sentido, ¿no? Sí, además lo interesante también del relato, si se fijan, es cómo describe la emoción, cómo describe esas sensaciones que tenemos muchas veces en un sueño. Al final es muy fuerte porque dice no desperté, pero tenemos muchas veces esas sensaciones en un sueño, previo al sueño, o a veces como que no terminamos de despertar y estamos con esas sensaciones. Sí, pero mira, aquí creo que lo relevante es que uno como ser humano aprenda a hacer algo con esas emociones. Entonces yo siempre recomiendo a mis alumnos que tengan junto a su cama un cuaderno. Y cuando tengan esos sueños o visiones, emociones, las escriban, porque nunca sabes cuándo estás generando ya una historia, una buena historia, que es otra manera de crear, de capturar esas emociones en palabras, ¿no? La recomendación importante de que tengan un cuaderno y un lápiz siempre junto a ellos. Y Estela, aquí hemos hablado del cuento, hemos hablado de la poesía, pero tú nos dijiste que esto es un relato. Sí. ¿Cuál es la diferencia, para que los muchachos sepan, entre un cuento y un relato? Bueno, hay distintas definiciones. Quizá la más difundida sea la que manejaba el editor de la revista El Cuento, ¿te acuerdas? Sí. Era Edmundo Valadez. Edmundo Valadez, de que un cuento tiene una introducción, un desarrollo y un remate que arrebate, que deje una incógnita en la mente del lector. A lo mejor esto podría pasar como cuento. Para mí esa diferencia queda un poco difusa. Quizá cuando hay más ficción en un relato pueda considerarse más cuento, quizá es lo que yo le añadiría, porque cuando hago relatos, por ejemplo la crónica, la crónica también es relato, pero te relata situaciones o testimonios de personas, no trae ese recurso literario del atrapamiento a través de la emoción o cerrar con algo, con una idea arrolladora, ¿no? O sorpresiva. Sí, yo creo que lo importante que los muchachos retomen, que ustedes vean con emoción y como un proyecto nuevo, es a lo mejor escribir un sueño, a lo mejor escribir lo que salieron y vieron en la calle, si les impactó. Hay veces que los motivos son tan pequeñitos que podría decirse como una gran obra surge de algo tan simple, y es posible. Entonces es una invitación para que emprendan esto. Quiero combinar ahorita en el programa, antes de que Estela nos lea un nuevo relato, presentarles a Luzán. Es un amigo que está aquí con nosotros, él es compositor de sus propias canciones y ha venido a visitarnos. Ya habíamos hablado en un programa anterior de que también el trabajo creativo puede ser escribir letras de canciones. Si saben tocar la guitarra, bueno, pues hagan la letra y la música, pero la palabra escrita es lo importante de que veamos aquí cómo podemos emprender nuevos retos, y que a lo mejor podemos tener un amigo que toque la guitarra y nosotros hacemos la letra, el amigo que le vaya encontrando la melodía, y de alguna manera pues acercarnos a los compositores, a los cantautores. Y tenemos aquí a Luzán. ¿Cómo estás, Luzán? Hola, buenos días, Esther, ¿cómo estás? Hola, Estela, qué gusto verte de nuevo. Igualmente. Qué bueno que estás con nosotros. Yo quisiera que nos digas muy brevemente cómo es este proceso de hacer una canción, y que nos pongas después una canción de las que haces, que trabajas muy bien. Pero dinos primero desde cuándo haces ese trabajo creativo de las canciones, y qué les dirías a los muchachos de la secundaria para el trabajo de una canción. Bueno, antes que nada, gracias por el elogio. El desarrollo de una canción es muy parecido a lo que ustedes realizan como escritoras, ya que necesitan una historia, ya sea propia o del cotidiano. También, bueno, se aplica un poco pues conocimientos básicos de métrica, de ritmo. Sobre todo lo que decía Estela de tener ahí un cuaderno. Bueno, yo tengo ya otra técnica, porque me levantaba en la madrugada y de repente puros garabatos, al otro día no le entiendes nada, ¿no? Entonces resulta que me compré una grabadora de voz y con eso pues ya afirmo la idea y después ya la trabajo, así ya es mucho más fácil. Ese es un tip que yo les puedo dar. Y pues primero nace la música. Originalmente esa es la idea que todos manejan, algunos. Sin embargo, otras veces es el texto y uno trata de adaptarlo. Precisamente ahí es donde juega un rol muy importante lo de la métrica, porque no siempre se puede cantar algo que está escrito. Entonces tú tienes que hacer adaptaciones. Incluso hay poemas, si ustedes no me dejarán mentir, de Neruda y de otros que se han hecho canciones. Pero se tiene que casar muy bien los tiempos con la música. ¿Y qué nos vas a cantar hoy? Bueno, pues les voy a cantar algo que se llama Ángel, que espero yo pronto ofrecerlo en un formato digital. Bien. Y pues es una de mis canciones. Te sostengo el micrófono. ¿Y de cuánto hace que la escribiste? Ya tiene unos ayeres. Ah, ok. Sí, unos añitos. Bien, te escuchamos con Ángel. Claro, sí. Ella es mi ángel. Yo la amo, pero no es mi ángel, es ella. Ella no sabe, no. Cuando yo paso y yo la miro, mi corazón empieza a saltar. Cierro los ojos, miro su boca y me imagino mil cosas más. No me hagas llorar, yo te voy a adorar. Cuando yo paso y yo la miro, mi corazón empieza a saltar. Pero no quiero arruinar el momento de sus ojos al temblar. No me hagas llorar, yo te voy a adorar. Tú eres mi ángel, sálvame de mí. Sálvame de mí, ven y sálvame de mí, ven y sálvame de mí. Cuando yo paso, miro, mi corazón empieza a saltar. Cierro los ojos, miro su boca y me imagino mil cosas más. No me hagas llorar, yo te voy a adorar. Tú eres mi ángel, ven y sálvame de mí, 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 de ti. Sálvame de mí, ven y sálvame de mí, ven y sálvame de mí, ven y sálvame de mí, de ti, de mí, ven y sálvame. ¿Qué tal? Bravo. Muchas gracias, Luisa. Muy bien, muy bonita canción. Y oye, ¿y cómo salvarse? ¿Cómo alguien te puede salvar de ti mismo? No se puede, es un paradigma. Es como un conflicto, es una lucha interna que tú debes de resolver, pero siempre buscas a ese alguien que te apapache, que te apoye, ¿no? Es una manera de decirle, no puedo sin ti, o sea, ven, ¿no? Acércate. Ay, ¿quién no ha sentido eso, no? Sí. ¿Quién no se ha enamorado y ha pedido, a lo mejor hasta dentro de sí, sin expresarlo? Bueno, si no hay que enamorarse para poder escribir canciones y decir cosas lindas. Vamos a pasar a leer otro relato. Sí, desde luego, pero pienso que parte del valor de este trabajo, de los cantautores, por ejemplo, es precisamente darle voz a las emociones de él y de los demás, porque cuántos de nuestros jóvenes quisieran decir algo que no encuentran las palabras. Y para eso nos ayudan los cantautores diciendo, esas emociones que son tuyas, pero que también la sienten otros de la misma manera y por eso se identifica uno con cada canción. Claro que sí, somos portavoces desde siglos atrás, que eran los juglares, ahora pues son juglares modernos, y de hecho hay algunos cantautores que así se asumen como tal. En el caso más recurrente que se me ocurre es Fernando Delgadillo, que así se le decía en los círculos de trovadores como el juglar. ¿Y quién no lo conoce? Claro, Fernando. Bueno, yo a propósito del amor que nos ha traído Luzán, voy a leer un relato muy breve que se llama La derrota, a ver si se capta el espíritu de este relato. Aprendí a distinguir entre la multitud, como el cazador a su presa seguí tu rastro, cincelé en mi memoria tu perfume para reconocerlo, cuando el viento me guiara hacia ti. Talé montañas enteras para alcanzarte, cuando tú ni siquiera huías, ajeno a mi delirio por encontrarte. Confiado te regocijabas entre la hierba, dormías con placidez abrazando tus sueños y tu historia. Un día, casi sin sentir, nos encontramos frente a frente, y vi en tus ojos la luz del amanecer. Me acerqué a ti como una estrella magnífica y radiante, pero lo único que viste fueron las ropas desgarradas y las cicatrices hechas en aquella absurda carrera por alcanzarte. No suele ocurrir. Sí, suele ocurrir. Te quieres ver como el más grande de todos los seres y lo único que ven es tu miseria. Pero como dicen, el que inventó el amor que venga y me explique porque no entiendo nada. Entonces, léenos de una vez algo más para que luego terminemos. Bueno, algo más sobre el amor, pero el amor a algo que no es un ser humano. Descubrimiento. El viento quieto, transparente. En el ambiente cierto sopor, mientras la hierba verde y fresca despedía su perfume dulce como las vainas de habas tiernas de agosto. A lo lejos, las montañas majestuosas con sus formas suaves y sus colores verdiazules, caprichosas siluetas de gigantes dormitando. Yo caminaba sin sentir el piso, soñando con un mundo donde solo yo existía. De pronto, el sol me sorprendió sonriendo a través de la cortina de hojas del fresno. Miré al cielo y descubrí con asombro su azul profundo y claro. Toqué con mi mirada el blanquísimo algodón de las nubes en lo alto. Aquel día de verano descubrí la inmensidad. Bravo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Sí. Vamos a escuchar otra canción con Luzán. Claro, con mucho gusto. A ver, te ayudo. ¿Ahora qué nos vas a cantar? Bueno, pues todo el mundo tenemos así como que una canción cursi en nuestro haber, y el que diga que no, pues... me lo diga, porque la verdad no les voy a creer. viene lo cursi, que es lo que más nos gusta. Yo te quiero y no sé cómo decírtelo. Yo te amo y no sé cómo explicártelo, que siento por ti. Yo lo intento, pero faltan las palabras para hacer que yo entre en tu corazón. Porque sin ti siento perder la razón, vivir, morir. No soy nada sin ti. Lo mejor que hay en mí es para ti. Es para ti. Yo no tengo que ofrecerte más que un corazón. Daría mi vida entera por volverte a ver, mi amor. Me alimenta tu voz por volverte a ver, mi amor. Yo no tengo que ofrecerte más que un corazón. Daría mi vida entera por volverte a ver, mi amor. Me alimenta tu voz por volver a ver, mi amor. La luna te miró y allí estábamos tú y yo. Y allí estábamos tú y yo. Allí estábamos tú y yo, tú y yo. Allí estábamos tú y yo. Bravo. Bravo, Luzán. Muchas gracias. Bravo, Luzán. En este programa el tiempo se descompone y pasa muy rápido. Sí, increíble. Y estamos ya por despedirnos. Muchas gracias, Luzán. Gracias por este mensaje para los muchachos, en que se animen a escribir esas emociones, en que se animen a escribir las letras de las canciones. Ya luego veremos la música que les pongan. Traten de que sea bonita nada más, para que esté en armonía con las palabras y con esos sentimientos que van a transmitir. A Estela también muchas gracias por estar aquí con estos relatos. Yo no sé si nos dé tiempo en un minuto o dos que a manera de despedida nos leas un poema. Ah, un poema. Y sobre lo que decías de invitar a los muchachos a que escriban, yo pienso que lo importante es que se expresen, que no se guarden las emociones. que, aunque sea para ustedes mismos, casi todos empezamos a escribir para nosotros mismos, ¿verdad, Luzán? Casi siempre, nunca pensamos en qué momento lo que estamos haciendo le pueda servir o le pueda llegar al otro. Entonces exprésense, escriban lo que sienten, verán que se van a sentir mucho mejor. Bueno, voy a leer este poema bien chiquitito que se llama Mariposa Marina, dedicado a Virginia Woolf. Ella era una muchacha, una sirena triste en un mar lejano. Era una mañana, una muchacha triste y lejana que no podía salir al encuentro del día sin enterrar la noche entre la arena. Tenía el temblor de la luna en su mirada, mariposa marina, blanca sirena enredada en el confuso río de la vida. Gracias. Muchas gracias a Estela, muchas gracias, Luzán. Muchas gracias a ustedes. Y no dejen de estar al pendiente de nuestro próximo programa, que como siempre va a ser muy divertido. Escriban, tengan la pluma, el cuaderno a la mano, y si es posible compartan con nosotros lo que escriban. Hasta luego, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.